comprar todos con DJ Lens. Yo gaba gaba, yo gaba gaba, yo gaba gaba, yo. ¡Google! Hola amigos. Hoy estoy feliz porque mis amigos están felices. ¡Miren! ¡Todos se están divirtiendo! ¡Burbujas! Me gusta que mis amigos estén felices, pero a veces están tristes. Él es Google. Es un fantasma que siempre está triste. DJ Lens, ¿por qué Google siempre está triste? No lo sé, Fufa. ¿Por qué creen que Google esté tan triste? No lo sé. Siempre está llorando y me pone triste. A veces no es divertido estar cerca de él. Probi, tienes que ser amable. Cuando los amigos están tristes, debemos ayudarlos para que se sientan mejor. Así es, Flex. Tenemos que averiguar por qué Google está triste y así podremos ayudarlo a ser feliz. ¿Pero cómo haremos para averiguarlo? Quizá debamos preguntarle. ¿Qué le van a preguntar? Le preguntaremos a Google por qué siempre está triste. ¡Sí! ¡Siempre está llorando! Pero si pudiéramos alegrarlo, no estaría llorando todo el tiempo. ¡Sí! Me pregunto cómo podremos hacerlo feliz. Cada vez que triste estés, tus amigos dirán: ¡anímate! ¡Anímate! Y la tristeza ahuyentarán. Y cuando te sientas mal, te vamos a decir: ¡anímate! ¡Anímate! Hoy te haremos sonreír. Mira el cielo donde brilla el sol, las aves cantan tu canción. Dime qué te pasa y te ayudaré. ¡Anímate! Mal, siempre un hombre encontrarás. ¡Anímate! ¡Anímate! Para eso es la amistad. Mira el cielo donde brilla el sol, las aves cantan tu canción. Dime qué te pasa y te ayudaré. ¡Anímate! ¡Anda, Google! ¡Sonríe! ¡Anímate! ¡Una sonrisita! ¡Anímate! ¡Sí! ¡Así es como se anima a alguien! ¡Nunca seré feliz! ¡Google, qué tienes! ¡Ay, no! ¡Google está llorando! ¡Google, dinos por qué siempre estás triste! ¡No lo sé! ¡Y eso me entristece! ¡Oye, Google! ¿Y si hacemos una gran fiesta, estarías feliz? ¡Sí! ¡Puede ser! Mi nombre es Avery. Me gusta bailar. Todo el mundo está muy feliz. Quiere cantar, vamos juntos sin parar. Todo el mundo está muy feliz, vamos juntos a aplaudir. Todo el mundo quiere bailar, sigue el ritmo que genial. Todo es alegría, alegría. Todo es alegría, alegría. Todo es alegría, alegría. Todo es alegría, qué bien. Todo el mundo está muy feliz, vamos juntos a aplaudir. Todo el mundo quiere cantar, vamos juntos sin parar. Vamos a alegría, alegría.
¡Hola! Soy Mark y hoy vamos a dibujar un espeluznante fantasma. ¡Comencemos! Primero dibujaremos su cuerpo. Así. Sí. Ahora hagamos su cara. Solo hay que hacer tres círculos, así. ¡Ay! ¡Ese sí que da miedo! Parece que quiere decirnos algo. Le haré un micrófono. ¿Cuál es la comida favorita de un fantasma? No lo sé, ¿cuál? Los burritos de carne. ¿Entendiste? Burritos de carne. ¡Ay, qué gracioso! Gracias por dibujar conmigo. ¡Hasta la próxima! ¡Vaya! Parece que todos planean hacer una fiesta para animar a Gubu. Vayamos a ver qué están haciendo. ¿Qué tal si hacemos una fiesta de disfraces aterradores? Podríamos traer a todos nuestros amigos y disfrazarnos. ¡Me encantan las fiestas espeluznantes! ¡Qué bien! ¿Pero en dónde podemos hacer una fiesta así? Podemos hacerla en mi casa. Me han dicho que es un lugar espeluznante. ¡Oh! ¡Wow! ¡Esa es una gran idea, Gubu! ¿Vendrás tú también, DJ Lance? ¡Sí! ¡Me encantan las fiestas espeluznantes! ¡Gracias por invitarme! Muy bien, ¿ya todos están listos? Agárrense de mí y los llevaré a mi casa. Pero debo advertirles que no es un lugar como Gabalandia. Por la oscuridad los guiaré. No teman más, me encenderé. Manténganse cerca y todo estará bien. No vemos nada y todo está muy oscuro. Me siento inseguro. Hay ruidos raros por todos lados. Tengamos cuidado. Más me encenderé. Manténganse cerca y todo va a estar bien. No temeremos, el miedo se fue. Si vamos juntos, todo va a estar bien. Sí que tienes sombras en tu casa, Gubul. ¡Ay! ¡Este lugar es increíble! ¡Sí! No me gusta que me asusten, pero me encantan las cosas espeluznantes como la casa de Gubul. Lo espeluznante es increíble. Me hace cosquillitas y mis cables tiemblan. ¡Este lugar, Gubu! ¡Hola, murciélagos! ¡Soy Muno! ¡Hola, amigos! ¡Iremos afuera a jugar! ¡Sí, vamos! ¡Será sí, divertido! ¡Sí, vamos! ¡Oigan! ¡Vamos a decorar la casa para la fiesta! ¿Dónde están tus
tus amigos, Gubul, podrían ayudarnos. Sí, Gubul, ¿dónde están tus amigos? La verdad es que no tengo amigos. ¡Ay, no! ¡Otra vez está triste! ¡Y ahora se fue! ¡Oh, no! Cree que no tiene amigos. ¡Pero nosotros somos sus amigos! Quizás por eso siempre llora. ¡Pero sí tiene amigos! ¡Somos nosotros! ¡Haremos de esta la mejor fiesta de disfraces de la historia! ¡Sí! ¡Invitemos a todos y demostremos a Google cuánto lo queremos! ¡Sí! Soy Isaac. Me gusta bailar. ¡Sí! ¡Hola a todos! Hoy haremos el baile de DJ Lance. ¡Así que levántense! ¡Vamos! ¡A bailar! Al baile de ahora le llamamos baile al zombie. Y se baila así. Mueve tus brazos de aquí para allá y después brincar hasta no dar más. ¡Baila, baila el zombie! ¡Baila, baila el zombie! ¡Baila, baila el zombie! ¡Baila, baila el zombie! Y mueve tus brazos de aquí para allá y después brincar hasta no dar más. ¡Baila, baila el zombie! ¡Baila, baila el zombie! ¡Sí! ¡Qué espeluznante! Ha estado llorando, pero planeamos una fiesta para él. Veamos qué le pasa. Gubul, no debes huir cuando estás triste. La próxima vez, habla con tus amigos y diles que estás triste y te ayudaremos. Tienes razón, pero a veces siento que no tengo amigos. Sí tienes amigos, Gubul. Tienes muchos amigos y están esperando a que vuelvas a casa. Ahora mismo hay una fiesta de disfraces para ti. DJ Lance, ¿aún irás a mi fiesta? ¿DJ Lance? Por supuesto. Bueno, entonces sujétate. ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Gubul llegó! ¡Bienvenido a la fiesta de disfraces! ¡No quiero que Gubul esté triste! Es el nombre más largo para una fiesta de disfraces que haya oído. Pero es perfecto para esta fiesta. ¡Gracias a todos! ¡No sabía que tenía tantos amigos! Gubul, si les dices a las personas por qué te sientes triste o solo, podrán ayudarte a sentirte mejor. ¡Lo siento! ¡Está bien, Gubul! ¡Tienes muy buenos amigos en Gubulandia! ¡Qué buen disfraz, Beast! ¡Muy creativo! ¡Gracias! ¡Soy un fantasma! ¿Dónde está Muno? ¿Ah? ¿Ah? ¡Justo aquí! ¡Ese sí que es un disfraz! ¡Muno! ¡Eres yo! ¡Me encanta disfrazarme de mi amigo Gubul! ¡Eso! ¿Qué sucede? ¡Me hace muy feliz! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gubul! ¡Tu sonrisa nos hace sonreír a todos! ¡Y mira! ¡Es nuestra super banda de amigos mariachis del Bronx! ¡Sí! ¡Sí! Sonríe y verás, más amigos tú tendrás. Sonríe y verás, más amigos tú tendrás. Y verás
¿Qué? Escuchar y bailar con la música es... ¡fabuloso! Yo soy Jasper. Me gusta bailar. La hora del cuento. Había una vez una niña muy tímida que no quería jugar. Sentía que todos eran muy ruidosos y que siempre andaban con prisa. No podía soportarlo. No le gustaba esa forma de ser. A veces cerraba los ojos e imaginaba estar en otro lugar. Daba un gran respiro y se relajaba. Todo se movía más lento. Imaginaba que flotaba, tan ligera como el viento. Pero después de un rato, comenzaba a sentirse sola. Escuchaba cómo otros niños se divertían. Pensó que quizás también ella quería jugar, así que siguió el sonido de las risas. Y aunque sentía que el mundo era muy ruidoso o que iba muy rápido, sabía cómo relajarse. Y de esa forma nada la molestaría. Ya estaba lista para ir a jugar. Y así lo hizo. Fin. Hola, soy Greg y toco el teclado. Es fantástico. Puede hacer sonidos divertidos, como este que suena algo espeluznante. Este es un sonido amigable. Y este otro suena extraño. Algunos teclados suenan como baterías. Y cuando los juntas a todos, puede sonar así. Soy Greg y toco el teclado. ¡Esa fue la mejor fiesta de disfraces espeluznantes a la que haya ido! ¡Tienes muy buenos amigos, Google! ¡Y tu casa es la mejor! ¡Gracias, Momo! Pero estoy triste porque ya se acabó. ¡Lo sé! A veces también me pongo triste cuando se acaba la diversión. ¿Ya viste? Es bueno hablar con los amigos cuando estás triste, Google. Sí, ya me siento un poco mejor. ¡Me voy a casa! ¡Nos vemos, chicos! ¡Gracias por la fiesta! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! ¡Te queremos! ¡Adiós! ¡Te queremos! ¡Sí! ¡Hola! ¡Ya es casi hora de irnos! Oh. Pero antes recordemos lo que hicimos hoy. ¡Sí! 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 Primero, quisimos averiguar por qué Google estaba tan triste. ¿Qué le van a preguntar? Le preguntaremos a Google por qué siempre está triste. Después, fuimos a casa de Google y aprendimos que es mejor hablar con tus amigos cuando estás triste. Google, si les dices a las personas por qué te sientes triste o solo, podrán ayudarte a sentirte mejor. Y por último, aprendimos que ayudar a otros amigos te hace feliz. ¡Gracias, amigos! ¡Esa fue la mejor fiesta de disfraces espeluznantes a la que haya ido! ¡Hoy fue un día muy feliz y espeluznante! ¡Sí! ¡Ahora es momento de bailar! ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! La oscuridad me da mucho miedo
nos divertimos hoy. Gracias por jugar con nosotros. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yo!